Matías es un paciente que sufre de fibrosis quística, es una enfermedad congénita que a lo largo de su vida le ha generado un daño muy grave en sus pulmones y en su hígado, generándole cirrosis, a tal punto que hoy sabemos que no existe una cura para esta enfermedad, no hay un tratamiento específico y sabemos que cuando ya hemos agotado todos nuestros tratamientos, el trasplante es una alternativa para poder sobrevivir a esto. Matías tiene una condición, tenía una condición poco frecuente, que es que tuviese muy afectados dos órganos vitales, sus pulmones y su hígado. Habitualmente o se afecta el hígado o se afectan los pulmones, pero ambos combinados ponía a él en un riesgo de vida muy, muy grande, a la vez que nos ponía a nosotros en un desafío muy grande de hacer algo que nunca habíamos hecho. Que si bien se ha hecho en el mundo, no hay mucha experiencia. Estados Unidos, por ejemplo, un país con gran actividad de trasplantes, no llegan a 100 trasplantes de estas características históricamente. En Latinoamérica no se había hecho, en Argentina tampoco, nosotros no lo habíamos hecho.